Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levi Yator y estamos aquí en Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, la Tierra Media. Continuamos por donde lo dejamos, en el episodio anterior hicimos el primer episodio. Y piel suave, te estoy observando, no intentes nada. Ya está. Venga, hombre. Y liberación, hemos liberado un esclavo. Vale, por cierto, he intentado coger eso que veis ahí en el minimapa. Esto de aquí. Lo he intentado coger yo un buen rato y no puedo, no sé dónde está. Ya lo cogeremos algún día. Bueno, he jugado nada, o sea, he jugado muy poquito. O sea, porque me tuve que ir ayer. Espérate. Vale, los atraigo. Ven aquí, ahí está. Vale, me compré una habilidad que es que ahora si les disparo los barriles de Grog, revientan y matan a las hogueras, revientan y matan a todos los que haya por ahí. De momento me está gustando, pero ya digo, llevo los nada, Nunca se dejarían esclavizar. Vamos a matar un poco. ¡No! Y... ¡No! He perdido la... Vale, tengo que cubrirme más, ¿eh? Y... ¿Mata a alguien? Ahí estamos. Y... Ah, vale, vamos a intentar... ¡No! ¡Espera! ¡Ojo! Ya está. ¡Ah, pea! Dios, como mola. No me ven. Son un poco tontos, sí que son, sí. Una parte interesada hasta la aparición de la misteriosa criatura. Encuéntrala y averigua qué sabe sobre ti. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? No es un roedor técnicamente, pero. Algo de gran poder dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Algo. Gollum sabe algo. Encontrémoslo. No debería ser arduo. Hay huellas. Sigue las huellas. Objetivo opcional, liberar a los esclavos. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. ¿Razón de más para investigar? ¡Venga, hombre! ¡Bastar! ¿Qué me ha tirado? ¿Qué me has tirado, maricón? Ven aquí. ¡Bum! Ni los proscritos se merecen esto. Venga. Las cadenas del hombre siempre terminan en grilletes. Ya ves. Parece que ese criatura sabe trepar. Los esclavos de Jimu han huido al fin. ¿Sabe trepar? Sí. Yo creo que sí. Una hoguera, vale. No los mata, creo. O sí que los mata, Interesante. Vale. Tengo la sensación de que saben más de mí que yo mismo. ¿Cómo va a saber un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo. Hay que salvar a los esclavos. Vale, esos dos que tienen eso ahí encima. Que voy a tener que matar a uno porque. Piensa lo que quieras. Vale, esos dos como que los que tienen la cosa está verde. Es porque la cosa está verde es que si lo interrogo, como interrogué a los primeros del juego. Si lo interrogo y no lo mato, que era agarrando y dándole a interrogar, ¿no? Agarrando. Espera, con control. Y... Vale, está ahí, espacio, ¿no? Pero es que voy a tener que matar a uno, pues si no. Y aún así por aquí hay un... Míralo.
¡Qué asco! ¡Qué hombre! Espérate. No me concentro, tío. Sí. Vale, este voy a matar a uno. Vale, ya he matado a uno. Vale, espérate un momentito. No, es que este también tiene. No. Vale, da igual, vamos a matar a ese. Es que hay mucha gente aquí con. Que sabe cosas, ¿sabes? Ahí, vamos a matar a este. No, a lo mejor este sí que puedo. Interrogar. Vale, porque aquí no me van a molestar. Perfecto. Ahora sí, vale, siempre hay que volver a darle, me olvida. Vale, y ahora damos así, por ejemplo. Y me sale Narca el Grajo. Ah, temeroso recibe un golpe mortal en la cabeza. Vale, y eso me dice cuál es su debilidad. Que es un golpe en la cabeza. Ahora, tío, no le dejes escapar. Mátalo. Y había uno aquí. Y ese salto tan anormal. Tío, he oído que existen cosas muy raras. Joder. Ven aquí. Vamos. A ver qué tienes tú para mí. Tú vas a tener a este Orzog el Corrupto. O sea, roba dinero en. Vale, da igual, como todas. Me los marca, en principio me los marca, pero como no los voy a hacer ahora. Gracias, Montaraz. Contra la izquierda. Oh, un poquito de vida. Vamos a hacer la misión principal, que se me va. Se me va y se me va. Vale, hemos liberado a los esclavos, ¿no? Vale, sí, ya está. 4 de 4. Por aquí. Ni. Oh. Esto es infinito, o sea, no parece que tenga un tiempo para estar en este modo. Esto es infinito. Ya está, esto es muy fácil. Sigues esto y ya, tomar por culo. ¿Y esto verde? Ah, vale, hierba curativa. Lo verde es eso que te agachas y coges hierba curativa. Esto también. Pero algunas de estas te dan puntos de experiencia y tal. Mira, voy a enseñar lo de las runas. No, espera, no. Que si me abandona la misión. Vamos a hacer la misión, venga. Si esto termina aquí. Ah, va, no me digas que he vuelto donde he empezado. Me cago en una torre. He vuelto al principio. Vale, corre. Corre, señor elfo. No sabemos ni su nombre, ¿no? A ver, por aquí no podemos. A ver, por aquí. El control es un poco raro cuando llegas a las acciones. Pero bueno, está bien. Yo esto lo vi anunciar cuando fui a Alemania, fue en una revista. Y dije, ¿un juego del Señor de los Anillos? Si la historia terminó, ¿cómo van a hacer eso? Pues hay precuelas. Secuelas no pueden hacer por cosa de derechos y tal, pero precuelas siempre. ¿Hay algo aquí? Ah, vale, son flechas. Pero vamos, ya que estamos aquí, vamos a coger la torre. ¿No? ¿Cómo se coge esto? Hay que escalar, ¿no? Llegamos aquí y hacemos lo del control. Que son los puntos de control. Y ya tenemos toda la zona. Esta torre de piedras élficas que brillan como si estuviesen hechas de luz. No, vale. Perfecto. Ya está, Hay una esta que es matar a alguien cuando caes así. Aún no la tengo. El camino de tu criatura está lleno de peligros. Ha sido esa rata escurridiza otra vez. Parece una rata. Coges fuego con
Vamos a intentarlo, va. Hay uno de los verdes, ¿eh? Y F. Vale, vale, vale. La cosa está en llegar al combo. Vale, este está muerto. ¡Ha huido! ¡Ha huido! Ven aquí. Ven aquí. ¡Qué bello! Este. Lazbach Maestro Arquero. Parece que debe ser asesinado por su rango. ¿Por quién? Por su rango es también. Por, o sea, con arquería. Matarlo con un. Ah, vale. Ah, vale, por aquí. O sea, hay que matarlo con una flecha. Vale. Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese cargo. ¡Ahí! ¡Está corriendo! Hombre, corriendo. ¡Nabo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Golum! ¡Golumcito! ¿Esto qué es? Ah, vale, setas. Musicalia. ¡Golu! ¡Wow! Has caminado, ¿eh? Araña. Por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo. Eso es lo que me he visto. ¿Qué ha pasado? Recuerdos del elfo ese, ¿no? ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Tú qué pequín es ese elfo? ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. ¡Es mi tesoro! Tu familia. Quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Moriquita! ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Pero si ni te ha dicho nada! ¡Deprisa! ¡Se escapa! ¿Lo he matado? Lo he desbloqueado a distancia. El Karagor. El Karagor es un común, es muy. A ver, a leer. Es muy feroz, repugnante y una máquina de matar implacable. Originario de Mordor, es el mayor depredador. Patas poderosas, excelente corredor, escalador excelente. Mandíbulas tan potentes, puede partir huesos y atravesar todo tipo de armaduras. Cuando ve un wargo, lo ataca hasta acabar con él. Los orcos han comenzado a capturar y enjaular a estos animales. Sus esfuerzos por domarlos y usarlos como un turado pocos frutos. Los Karagor han demostrado ser notablemente obstinados y resistentes al adiestramiento. O sea que mejor no me meto con él. Pues si lo he matado un flechazo en la garganta. Ah, y vienen a por mí. Perfecto. Uruks cazadores. Habrán seguido a los Karagors hasta aquí. Hay que acabar rápidamente con los cazadores. Pulsa espacio mientras corres para esquivar lanzas. Hay un Karagor ahí. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Soy de los buenos! Dios, que yo no puedo contra eso. Usa esquivar para esquivar esos ataques. Espérate. ¡No! ¡Espacio! ¿Y cómo lo mato? ¡Ah! No puedo hacerlo dos veces. ¡Mierda! No puedo escapar del Karagor dos veces.
¡Deprisa! ¡Se escapa! Vale, lo tengo todo. Es que la ralentización de tiempo me dura muy poquito, tío. Uruks cazadores. Habrán seguido a los Karagors hasta aquí. Ah, sí. Ya podemos hacer la F. ¡Fuera la cabeza! Y de ese huimos, ¿no? Que no, no se me ocurre cómo matarlo. Antes le he matado un flechazo porque estaba preparado para ello. ¡Oh! ¿Qué dices, mierda? ¡Oh, que no puedo! ¡Que no puedo contra el Karagor! Enfréntate a él, enfréntate a él. Sí. ¡No! Corre. Oye, es que hay que matarlos. Vale. Es que hay que matar al tío ese, al menos. Al menos al tío ese. ¡No! ¿O es al Karagor? Es al tío ese, ¿no? Es al Karagor, ¿verdad? ¿Y cómo mato a eso? ¿Cómo lo mato, tío? ¡Esto fuerte! ¡Deprisa! ¡Se escapa! Flechazo, supongo, pero... Uruks cazadores. Habrán seguido a los Karagors hasta aquí. Está bien porque ellos también los matan, pero vaya. Están contra él. O sea, hay que matar al Karagor. ¿Lo he matado? Lo he matado hace un flechazo. De uno nada más, Tampoco es pa' tanto, Es que pensaba que no, que tenía armadura, tío. Ese bicho tenía armadura por encima. Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos. A ver, ¿qué pinta Gollum en esta historia? Sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma. Calma, mi tesoro. Tesoro. Como me salte este parto la boca, la verdad. ¿Sabes que no va a morir? ¿No puede morir? ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! Pregúntale por la vida que sabe. ¡Ama luminoso! ¡Ama luminoso! ¡Sí! ¡Lo conocemos! El amo luminoso vino a nosotros en sueños. ¿Qué dice, hippie colgado? ¿Me ves? Por el poder del anillo. Es más poder, el volumen más interesante de lo que parece, Sin duda es el personaje representativo de Juego de Tronos. De Juego de Tronos, de Señor de los Anillos. Nos lo mostró. Nos mostró los tesoros del alma luminosa. El tesoro. Lo juramos. Juramos. No confío en él. Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? No, no más que tú, la verdad. ¡Misión cumplida! ¡Bien! Punto de habilidad conseguido. A ver, intro. Oh, Gollum, una saqueta patética. Ajá. Ha olvidado todo, sabe su nombre original. Se llama Smigol, un hobbit corrupto hasta la médula por el poder del anillo único, como lo sabes. Smigol obtuvo el anillo, se llama Tezundar y se emite tesoro mediante traición y se llevó consigo a su nuevo hogar en el pie de las montañas nubladas. Smigol olvidado entre siglos bajo la influencia del anillo, con la mente destrozada y el cuerpo reducido a una pálida figura esquelética.
Los orcos de los que se alimentaba empezaron a llamarlo Gollum por su terrible tos. Y le gustó, Sméagol había dejado de existir. Tras 4 siglos, el año se hastió y buscó el hobbit Bilbo por un nuevo portador. Pero Gollum no se olvidó de su tesoro y se ha puesto en marcha a Mordor para encontrarlo. ¡Ah! O sea que Bilbo ya lo tiene. Atraído por el poder del acedor de anillo. O sea, esto está ocurriendo después de la montaña solitaria, ¿no? O mientras tanto, en todo caso. ¡Anda! Pensaba que Bilbo aún no lo tenía. Vale. O sea, mola que te digan estas cosas, vaya. Intro de desbloquear habilidad. Vale. Necesitamos... ¿Ves? Necesitamos poder. Los enemigos contraatacados son echados aturdidos y derribados. Perfecto. Me queda uno que va a ser... montar en un cargador. Espacio para saltar obstáculos. Asaltos, aéreo. Vale. Mayúsculas izquierda y atacar. Perfecto. Pues lo vamos a dejar por aquí, damas y caballeros. Próximamente... haremos alguna misioncilla más. Pero quiero hacer alguna secundaria de momento, porque hemos hecho pocas. Así que nada, saludos a todos. Ah, mira, espera. Este hombre está muerto, pero vamos a obtener información. Pues mira, vamos a obtener información de este Gublik el Grande. Ansioso porque lo envíen a las tierras salvajes. Perfecto. Pues nada, saludos a todos y hasta la próxima. Adiós. Que vienen orcos.